Ma, hoy en la escuela la enfermera nos dijo que deberíamos hablar contigo sobre la vacuna del VPH. Pensaba que el VPH era algo para las chicas. No sabía que tenía que pensar en eso. El VPH es un virus, así que cualquiera puede contraerlo, tanto niños como niñas. El otro día hablé con tu médico. Me dijo que la mayoría de nosotros somos portadores del VPH y ni siquiera lo sabemos. No siempre nos hace enfermar, pero a veces el VPH puede cambiar y convertirse en cáncer. La vacuna contra el VPH puede prevenirlo. Creo que es una buena idea para ti. ¿Qué te parece? Espera, mamá. ¿Que no el VPH tiene que ver con relaciones sexuales? Más o menos. El VPH por lo regular se transmite de una persona a otra a través de relaciones sexuales, pero no todo el tiempo. Cualquier contacto íntimo con otra persona puede transmitir el virus. Pero si recibes la vacuna contra el VPH ahora, estarás protegido en el futuro. Ya sabes que el cáncer no es bueno, ¿que no? La vacuna es un modo de prevenir que te den algunos cánceres. ¿No tendré que preocuparme nunca por el cáncer? La vacuna contra el VPH es muy eficaz para evitar que el VPH se convierta en cáncer, pero no todos los cánceres. Deberías hacer todas las cosas que pueden ayudar a prevenir el cáncer, como no fumar, por ejemplo. Y cuando te hagas mayor, espero que sigas haciéndote todas las pruebas de detección de cáncer que te recomiende tu médico. La vacuna contra el VPH no lo cura todo. Bueno. ¿Puedes prometerme que no me dolerá el brazo durante unos días? No, eso puede pasar. Pero sabes que eso no dura. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz y tiene muy pocos efectos secundarios graves. ¿Hacemos esa cita? Pues no contraer el VPH o cualquier cosa que puede venir de él. Sí, muy bien, mamá. Si tú te apuntas, pues yo me apunto.